El milagro de la vida reverdece en medio del sombrío panorama que dejó el voraz incendio que hace 2 meses acabó con la vegetación en el páramo de Berlín. Entre ella, los frailejones, de los cuales en su momento se temía que demoraran años en recuperarse. Hoy el panorama es esperanzador, al ver literalmente renacer entre las cenizas las vivas ramas de nuevos frailejones que imponen su verde a lo que hasta hace poco solo se veía calcinado. 400 hectáreas de territorio nativo había sido consumido a cenizas. Hoy esto se ve en la zona. El frailejón como especie cumple un papel esencial en la recolección de agua en el ambiente, control de la erosión y regulación hídrica. El que hoy se vea renacer es de gran alegría para sus cuidadores, habitantes de municipios cercanos y autoridades ambientales en el departamento. Quiero contarles que la recuperación de los frailejones es muy exitosa. Después de 2 meses de haber ocurrido el incendio en nuestro territorio, en la vereda Ucaetá, del sector denominado como el Picacho, vemos con gran alegría el avance que ha tenido este territorio y que en tan poco tiempo, de forma natural, se ha ido recuperando. Quiero agradecerle al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, a la CDMB, a la Universidad Industrial de Santander, bueno, en fin, a todos los entes gubernamentales que han venido haciendo el seguimiento y el monitoreo a esta importante zona como es el páramo de Santurbán. Recordemos que aquí en estas altas montañas, a través de los frailejones y las especies endémicas, se capta el agua. Todo indica que esta importante planta logró mantenerse intacta en su interior y hoy se evidencia que está viva.